Bueno, nos encontramos aquí en el auditorio y se está por llevar adelante lo que es la apertura de sobres para la licitación después de la construcción de la sala oncológica. Sí, tal como nos habíamos comprometido con el intendente Esteban Avilés y de la Secretaría de Salud a fines del año pasado, hoy estamos haciendo la apertura de estos sobres en donde se han presentado dos oferentes para la construcción de la sala oncológica, algo que la ciudad estaba necesitando, algo que de la gestión comunitaria que se está haciendo desde el municipio se venía escuchando al vecino, y hoy estamos teniendo el honor y el orgullo de poder decir vamos a empezar en forma inmediata con esta sala que tiene un plazo de 60 días de ejecución y que bueno, creemos que para mayo le vamos a estar dando al vecino esto que tanto está necesitando, evitar los traslados a Córdoba y una solución para el problema general de mucha gente en Carlos Paz. Bueno, algo importante para la ciudad, ¿no? Un avance. La verdad que cuando una gestión planifica, es sensible, esta es una problemática que excede también inclusive lo que normalmente los hospitales municipales prestan como servicio. Y esto no es un servicio, es una cuestión de humanidad. Tener la posibilidad que desde la gestión que encabeza Esteban Avilés, de esta gestión comunitaria, tener una sala oncológica, tener un sistema de tratamiento de dolor, que esta enfermedad está ligada directamente con esta cuestión, la posibilidad de los familiares y del propio enfermo de tener en nuestra ciudad esta posibilidad de atención es fundamental. Así como decía Rubén hace un momento, estamos también en tratativas y en gestión con la provincia en cuestiones que tienen que ver con los medicamentos que tienen que utilizarse y que son muy específicos para este tipo de enfermedad. Así que está planificado, creo que hoy es el principio de esta realidad. Tenemos dos oferentes, un presupuesto de 2,5 millones. El aporte principalmente ha sido del municipio de Carlos Paz a partir de su presupuesto, pero también cabe recordar que muchas instituciones en una problemática como esta nos han estado ayudando, apoyando, y creo que esto hay que darlo a conocer, y la verdad es un logro que va a quedar en el tiempo y va a trascender la gestión que hoy llevamos adelante. Rubén, ¿cuándo sería el comienzo de las obras? Bueno, el pliego está planteado en forma inmediata, así que vamos a hablar al adjudicatario, y ni bien sea elegido, nos vamos a poner en contacto con él porque queremos que lo antes posible esto esté en marcha. ¿Conocen la dimensión de lo que será la sala? Sí, son 90 metros, la sala tiene 90 metros aproximadamente, una sala de espera muy cómoda, una sala de atención a pacientes y a familiares de los pacientes y una sala de atención exclusivamente para pacientes con 4 sillones, muy confortables, de última generación, los que hemos ya están adquiridos, están comprados, así que bueno, y un laboratorio en donde se preparan los medicamentos oncológicos y especialmente con una campana de flujo laminar que es la que nos exige el Ruge Presas. Lo que quiero destacar en este momento es que, como en toda la gestión de Avilés, este trámite se ha realizado correctamente. Tenemos la aprobación del Ruge Presas, o sea que tenemos el visto bueno de ellos ya para hacerlo, los planos han sido aprobados, han sido visados, han sido llevados a Córdoba, y bueno, como es todo, lo vamos a hacer como la ley manda y todo como corresponde. Así que bueno, contentos por este gran logro, este puntapié, como decía Daniel, reciente puntapié inicial en esta sala que está esperando toda la ciudad.